Esto es el PDAC 2014, estamos en Toronto y estamos en el stand de Gold Group. Con nosotros está Kit Pigott, ampliamente conocido allá en México, sobre todo en Sonora, con los tres proyectos, las tres minas que ha tenido durante mucho tiempo, y ahora con una nueva mina de Gold Group, que es Cerro Prieto, de lo cual vamos a hablar. Y está con nosotros también Dustin Van Dorseler, él es VP de Operaciones, Kit, presidente y CEO de Gold Group. Vamos a hablar de Cerro Prieto porque tenemos aquí estas imágenes que recientemente tomamos por ahí, estuvimos de visita. Y bueno, una mina nueva en Sonora, una mina que viene a dar empleo, a dar desarrollo a esta región cercana a lo que era antes la mina Santa Gertrudis, ahí en el estado de Sonora. Platícanos de esta nueva adquisición, de esta nueva puesta en marcha aquí. Sí, para mí es una mina nueva, es Cerro Prieto. Pusimos esta mina en producción en más o menos un tiempo récord en 4 meses, entre septiembre y diciembre en el año pasado. Y sigue en producción en este momento en buena manera y taco de patios y taco abierto y patios de la expansión. Aquí lo que es, en la visita que hicimos se me hizo muy interesante. La agresividad que hay en este grupo de poner en marcha una mina en tiempo récord de 6 meses y que tienes tú tu campamento y tienes oficinas provisionales, todo lo secundario se va construyendo conforme va pasando el tiempo. Lo importante es entrar en producción lo más pronto posible. Sí, sí, somos gente de acción para cumplir rápido. Porque tenemos un equipo con mucha experiencia allá en México, un equipo fuerte. Entonces, obviamente, estuvimos en producción en Cerro Colorado por casi 10 años. Es el mismo equipo. Entonces, era posible para nosotros mover las quebradoras de allá, el equipo de allá, la gente de allá. Esta es la razón, es posible hacer cumplir en esta manera. También el cuerpo en Cerro Prieto es un buen cuerpo. Tiene muchas posibilidades. Era una mina vieja en casi 100 años anterior y con buena producción, con algo alta ley. Entonces, ellos miran el corazón del cuerpo, pero para nosotros hay los lados del cuerpo original. Entonces, con eso yo tengo buenos pronósticos. También la mina es en una región, tú mencionó Santa Gertrudis, pero también hay otras minas allá, Mercedes de Yamana, muy cerca de allá, es más o menos el mismo tren que la mina Santa Elena de Silvercrest. Entonces, hay muchas minas de medio millón de onzas equivalente, 1 millón de onzas equivalente en esta área, en este rumbo. Entonces, nosotros tenemos un buen pronóstico por el área y tenemos también buenas concesiones, un gran lugar, extensión, posible. Entonces se podría ubicar a la mina Cerro Prieto en esa clasificación de medio millón de onzas. La producción anterior, sí, era medio millón de onzas, aparentemente. Sí, pero sin considerar las nuevas áreas por sí, explorar. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, hay un reporte en nuestra página web de 43-10-0-1, discúlpame, es canadiense, 43-101. Este reporte dice cuántas onzas, 300, más o menos 300 onzas. Sí, más o menos, sí. Tenemos un recurso de más o menos 300 mil onzas en este momento, pero sí, ¿cómo se dice? El cuerpo está abierto en strike. Tenemos más o menos 17 kilómetros de concesión y faltamos mucho exploración de esta otra parte. Toda la exploración hecha es solamente en la región de la mina en este momento. So, la idea es empezar a producir como ya estamos haciendo y con este flujo empezar a explorar la región. Dustin, ya que estás en el uso de la palabra, platícanos cuál es el estado actual de lo que es la infraestructura, la producción, ¿cómo está ahorita la mina? La mina, como dijiste, empezamos con las partes más fuertes para poner la mina en producción. Es el patio, la quebradora,
y utilizamos oficinas provisional, campamento provisional. Mucha de la gente está en local del región de Cocorpe, Magdalena, Santa Ana. So este también es una ventana, una ventaja que podemos tomar, que no necesitamos un campamento muy grande allá. Mucha de la gente viaja diario. Las profesionistas que viajan desde Hermosillo un poco más lejos, estamos poniendo un campamento sencillo para ellos, que trabajan normalmente lunes a viernes, queden en el campamento y regresan a Hermosillo por sus fines de semana. So esta parte, teniendo la fuerza de trabajo cerca, regional, teniendo una otra mina cerca con equipo y facilidades disponibles, esta era nuestra fortaleza a poner esta mina a trabajar tan rápido. Comentaste algo cuando estuvimos por allá en el área de trituración de una nueva máquina que se está probando, una nueva trituradora. Platícanos de eso. Sí, estamos instalando una quebradora terciaria, se llama HPGR, que es High Pressure Grinding Roll en inglés. Esta es una tecnología que tiene tiempo, pero es relativamente nuevo en la parte de la excavación. So, aquí en Cerro Prieto instalamos esto como un quebradora terciaria para poner material directamente en el patio. En este momento va a estar el único en el mundo trabajando este estilo. Hay otros proyectos en diferentes partes del mundo, una en Argentina, una en California, que también tienen planes a poner estas máquinas en este sistema, pero en este momento estamos el único. Algo importante, dijimos que fue... Algo importante, dijimos que se rompió récord en la puesta en marcha, pero ya está aclarando Kit que, bueno, mucho tuvo que ver el factor que todo el equipamiento y el recurso humano que estaba en Cerro Colorado se pasa ahora a Cerro Prieto y se puede echar a andar la mina así en forma rápida, ¿no? Pero también hay que aclarar el punto de que se contó con todos los permisos, toda la tramitación de la normatividad mexicana. Sí, el único, okay, entonces los permisos de medio ambiente eran regular para obtener, pero tuvimos un tiempo largo para tener el permiso de explosivos. Entonces, para empezar la mina, necesitamos empezar con tractores, con rippers, nada más, porque no tuvimos el permiso de explosivos. Pero afortunadamente, en este momento recibimos el permiso de explosivos de Sedena, del Ejército de México, en la semana pasada. Entonces estamos muy bien, en muy buen estado en este momento, porque tenemos todos los permisos para minar. Tuvimos los permisos de medio ambiente de los gobiernos anterior, no es posible minar sin estos. Entonces tuvimos estos en el año pasado, pero en este momento tenemos todos los permisos. Entonces, con esta estamos en muy buena posición para manejar la mina. La mina en este momento, más o menos la mitad de los recursos que tenemos son en el taco, en el diseño del taco en este momento. Pero mi pronóstico es para descubrir más en el mismo tren, el mismo rumbo. Claro. Se podría decir que era una mina subterránea anteriormente, ¿no? Sí, era una mina subterránea, sí. Es posible ver el corte, los hoyos de la beta en la sierra. La sierra allá es más o menos 250 metros de altura allá en este momento. Entonces, nosotros minamos en la beta, es posible ver la beta adentro el cerro. Una nueva inversión de Gold Group. Cerro Prieto, en Cocorpe, se podría decir, es el municipio de Cocorpe, el área cercana ahí a estas dos minas, de la de Yamana y la de Santa Gertrudis, que fue de las primeras a cielo abierto que hay en el estado de Sonora. ¿Algo que quisieran agregar sobre esto? No, yo pienso el área, de todo el área es bueno por los ciudades, los pueblos allá, Cocorpe y Magdalena, porque ellos necesitan los empleos en esta área, ellos necesitan esto. Entonces, para mí, el flujo de dinero por la gente en el área, por los municipios allá, es muy bueno para ellos. Y tenemos muy buenas relaciones con ellos por esta razón. Muy bien. Gold Group con la mina Cerro Prieto allá en el estado de Sonora. Esto es el PIDAC aquí en Toronto.